Ya vamos a hacerlo aquí, excelente, vamos a hacer de producción nosotros. Sí, ahí disculpen, ahí vamos a pedir a producción. Se durmió producción. Actually, no, creo que sí es correcto, sí es Winner's Semifinal, ¿no? Ahorita estamos en las semifinales, ahorita de la bracket de Winner's Side. Si no me equivoco, este es ese pool número uno. Sí, este es pool, no, pool dos. Puedo estar equivocado. Pool dos. Sí, pero ese winner, sí sé que es Winner's Side de la pool, de una de las pools. Mm. Pero ahorita, son una lead muy comandante ahorita, 5% contra el 98%, que la verdad, de nuevo, como te dije, Greninja, ahorita Sean va a aprovechar demasiado esta macho, porque estoy 100% seguro que Mewtwo es como un full para regresar. Sí, y lo vimos justamente, 101% de la nada, en menos de un minuto, ahora Creepy tratando de recuperarse, logrando sacar un poco de percentage. Tiene que ver. Excelente down to the fair, pero no suficiente para la stock. Excelente backer de parte de Sean, quitando la primera stock de este set. Sí, diciéndole a Creepy, no tenés tiempo para cargar tu Shadow Bone. Yo soy el superior Pokémon. Sí, yo voy a ir a buscarte. Voy a buscarte a matar. Poquito, Sean tratando de ir por esos pokers con el down to the up smash, Sean really. Ojo. Sí. Ok, creo que ahí Crispy está tratando de hacerle un gimmick ahí con el Shadow Ball, pero no lo logra. Ahorita Sean está haciendo un poquito de chip damage con el Water Shuriken. Trató de ir por el Confusion y no le salió muy bien a la jugada a Crispy. Si está desesperando un poco, está expandiendo un montón de habilidades. Está buscando por ese Confuse. ¿Sí? Está tratando de ir por ese cheese. Sean está listo para todo. O sea, Ese F Smash matando la stock en 70%. Sean ahorita está on point. Sí, está on point. Ahora ese counter. Trató de hacer por el counter ahí, pero Crispy lo esperó. Excelente. Quitándole la primera stock de este set, pero ahorita Sean está con la ventaja de la stock completa. Sí. De los tricks de Greninja, excelente upper número 2 de parte de Sean, está siempre juggling the air. Este es upper número 3, el upper número 4, 80% de parte de Crispy, está ahorita Sean en su cabeza. Creo que a Mewtwo veo que le cuesta este matchup porque Greninja corre como agachado y varios aerials de Mewtwo no están pegando. Incluso sí. Nair que tiene bastante prioridad, pierde contra el upper de Greninja. Ahorita Sean ya está yendo por el confirm del down tilt y Nair al fair. Nair al fair, buena confirmación. Excelente de parte de Sean, tomando el número uno de este match. Sí. Muy comandante, la verdad. Sí, bastante dominante Sean con el knowledge del personaje. Don't sleep in the frog, bro. Don't sleep on the frog. Sí, don't sleep on the frog, como dicen. Vamos a ver. Uy, Crispy. Fox, Sean. Wow. Bueno, creo que la producción siempre está con el flashback del Fox de Sean. Sí. Que es bien icónico en la comunidad de Honduras. Es cierto. Pero vemos que Greninja le ha dado resultados. Va a seguir con Mewtwo. Tiene que adaptarse al juego de Sean para tratar de sacar este game. Bueno, creo que Crispy se va a mantener con el Mewtwo y va a ir a su counter pick, que es Battlefield. Battlefield me parece que está bien. Sí, es el mejor stage para Mewtwo, porque puede seguir con sus combos, pero es la desventaja de igual forma. Este es de los mejores stages también para Greninja. Sí, puede combinar con las platforms. La cuestión es que va a poder mixear más el recovery también a la hora de... Sí, definitivamente, eso sí, no te lo niego. Pero ahorita están bien parejitos en el porcentaje, pero de nuevo, aquí viene la situación de Battlefield. Está haciendo Sean... Haciendo la counter pick. La counter pick. Sean trataba, estaba fishing ahí un air dodge, pero. Sí, bastante veneno. Muy paciente ahí, no dejó que le punchara ningún tipo de cuestión ahí para regresar al escenario tranquilo. Excelente de parte de Crispy, leyendo el normal kill, pegándole ese Shadow Ball, quitándole la primera stock. Sí, no, y me parece que Sean tiró un poco de cuestionable. Siento que el Shadow Ball no mataba. O sea, Greninja es light, pero creo que podía haber sobrevivido. Uy. Así que vemos la ventaja de Creepy. Casi se come ese F Smash de Mewtwo. Sean tratando de quitarse esa primera stock. Está viendo una posible option ahí, pero ahorita Crispy está haciendo buen daño ahí con el Nair. Ese Nair, la verdad, es otro de los típicos Nairs, así que sí. Son de combo. Sí, sí, sí. Y esa es la cuestión, o sea, le está costando más un poquito. Reflect. Casi le regresa el Water Shoot a Sean. ¿Sí? ¡Oh, Sean, no! Se desesperó por ese counter. Sí. Y ahora vemos una buena ventaja de Crispy. Lo que te estaba comentando es que las plataformas aquí le están costando más el approach a Sean.
porque digamos en Final Destination estaba usando bastante upper, no lo podía contest. Crispy ahora es muy distinto porque puede tirarse con Nair como le da la gana en realidad. Sí. Pero ahorita Crispy está demostrando de que no me importa que te estoy dando plataformas para combos, yo este counterpick ahorita te lo estoy demostrando. Sí, lo vemos bastante contundente el resultado hasta el momento. Tiene que buscar algo Sean para tratar de empatar este game 2. Pero Creepy se lo está poniendo difícil. Cuidado en Lee, en Ledge, buscando ese backer, tratando de conectarlo. Buena recuperación, buen roll de Creepy, buscando ese read del down smash. ¿Esto no va a matar? No, no, es Battlefield. No. Si fuera algo como Smash Bros, sí te creo que posiblemente. Sí, 4-throw es el throw más fuerte de Greninja para... Sí. Ojito ahí, Creepy estaba tratando de terminar este game number 2. Directito con este fair. Excelente down throw a fair. 91% de parte de Sean. ¿Será que Crispy le quita 3 toques a Sean Kosharabo? ¿Será? Es una posibilidad. Se viene, es posible, ¿no? Buen shield. Excelente mashing. Lo mashó. Su vida dependía de eso. Creo que Crispy estaba tratando de hacer un poquito más de pommel para hacer un back throw ahí. Excelente fair ahí haciendo buena cantidad de daño. 134% de parte de Sean ahorita en Greninja. Está muy difícil hacer un comeback, pero... ¿Será que eso no logra? No va a ser suficiente. El fair se lo lleva bien Crispy, recuperándose ese primer game. Los guineos, te voy a decir que han tenido terrible game 1 y de ahí de la nada game 2 regresan revitalizados, se adaptan, muestran un mejor game 2. Y ahora vamos a ver quién se lleva game 3. Bastante parejo entre Sean y Crispy. Vance, hay Hollow Bastion, Small Battlefield, Final Destination como DSR. ¿Nos vamos a Battlefield otra vez? Okay, no, DSR, sí, DSR. Ok, ok. Están aprovechando. Eso eran los A-Sharks de set número 1. Ah, ya. Ya. Bueno, creo que producción está cambiando muy rápido las escenas. Gracias, pero. Creo que no podemos ver ahí el A-Sharks. El counterpick, ajá. Pero bueno, ya sabemos que hay DSR para. Battlefield y Final Destination, vamos a ver cuál es el counterpick de Sean. Ya no hay stages sin plataformas, esa es la cuestión aquí. Pero siento que le podría favorecer Kalos o... escuchamos el apoyo de una de las bananas sagradas. Pero sí, siento que Kalos o algo que tenga side platforms como Town City le podría favorecer. Escucho música de Pokémon. Sí, así que sea un Kalos. Podría ser un Kalos o un Pokémon Stadium, no sabemos. Sí, y ahí está, es lo que te comentaba. Lo que quiere es tener abierto el espacio para poder juggle a Creepy libremente. Siento también que creo que lo que necesita Sean es un poquito de open space porque para no morir demasiado rápido. Correcto. A esos kills de Greninja. Y también, si no tengo Greninja, pasa Wall Jump. ¿Greninja tiene Wall Jump? Mewtwo tiene Wall Jump. Ah, sí, claro, pero... De igual forma, creo que también tener la disponibilidad de asistir todo en la plataforma así de Kalos en dado caso que Crispy quiera spikear. Correcto. Otra posibilidad. Sí, pero como te digo, el counterpick es Sean buscando jugar más libre, buscando castigar más a Crispy en el aire. Esa Shadow Ball que es conectada en su integridad. Cuidado. Bien, la recuperación de Sean. Uy. Sí, ese side B que iba para el otro lado, le salió mal el B reverse. Cuidado, buena excelente confirmación. Parte de Sean logrando el confirm del down to the fair, quitando de primera stop desde game 3. Ahorita están... Los dos cargando. Está bien potente, la verdad, este Pokémon Battle. Sí, ¿no? Están... La verdad que han sido bastante parejos los Pokémon Battles. Así que... Bien, el backer de Creepy. Sí, la verdad me encanta mucho porque estos personajes no son tan representados, digamos. Sí, da. Tenemos variedad aquí en el SQ. Ojito ahí, Crispy está tratando de buscar algo. Sí. Buscando algo chiqui. No conecta, lamentablemente. Ojito, ahorita Crispy se nota que está desesperado. Está farmeando sus smashes. Quiere quitar esas tokens. Sí, es que Greninja es al final el equivalente de... Ojito, que son backers. Esta situación de desventaja ahorita, Crispy no logra llenar el escenario tranquilo. Trató de hacer el down, el two frame con el down, pero no logra. Ahorita Sean, excelente por ese bien, la confirmación. Ese fair de nuevo. Sí. Ahorita Crispy está en situación desesperada, está en su última stock de winners ahí. Tenés que ir ahorita.
Sí, como te comentaba, la ese stage counter pick. ¡Oh, boss! ¡Uy, casi le quitan las toques 60%! ¡Wow! Le casi da Sure to Death, o sea. Sí, ¿no? O sea, fue una cuqueada exagerada. O sea, saquen al chef de la cocina porque realmente que está on fire. Sí, definitivamente. Está. Están demostrando estos jugadores de por qué hicieron sus counter picks. ¡Uy, excelente match ahorita de Crispy! Hasta ahorita la primera stock de Sean está un poquito problemático porque ahorita ya Crispy está en situación de cualquier corner de Greninja en este punto. ¡Ojo! Sí, ¡el jump lock a Smash suficiente! Excelente de parte de Sean para terminar ese set. Y ves, aprovechó las platforms de Kalos. Sí, aprovechó las platforms de Kalos, aprovechó el espacio abierto en Kalos. Sí, no, la jugó perfecto el counter pick y... Bueno, tenemos a Sean en top 8.